Thank you. Hola y bienvenidos a Ichillo no Cano Oriente, soy No Prisa Sagari. Y pues ya saben que también vamos a tener especiales sobre hablar de simbología, letras, que, que hay detrás de lo que vendría siendo esto de los videos que muchas de las veces pensamos que pues son letras inocentes, bailables, eh, que son para. Divertir a los jóvenes y demás, pero nunca les echamos el coquito a lo que es la, la simbología que traen. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la gente ya se empieza a asombrar de los que hablan de temas de conspiraciones, y sobre todo, casi siempre están cargados a artistas que ustedes conocen, como lo vendería siendo, pues, Madonna este, Spears, eh, ¿quién más les puedo decir de quién de quién otra persona se habla? Eh, de varios, de Lady Gaga, y que pues mucha gente ya se está enfocando a lo que vendrían siendo pues estos temas, simbologías y, y demás. Para esto del grupo que, que voy a hablar, les puedo comentar que eh, ellos ya no son un grupo. ¿A qué, a qué me refiero? Que ellos ya, eh, cada quien agarró su camino, duraron los seis o siete años que duraron juntos, pero no por eso estos materiales no se quedan en la red y nadie los revisa. Por lo pronto, de la canción que vamos a hablar es esta que se llama eh, My Avatar. Del grupo Boyfriend, que había dos gemelos en, en esta agrupación. Para esto, vamos a dejar en claro qué quiere decir eh, avatar. Según eh, ellos y, y los hindús, el avatar significa como una especie de, ah, eh, de deidad. Sin embargo, mucha gente se va con la finta de la película que hizo James Cameron y que pues a lo mejor la gente piensa que esto eh, tiene que ver con esa película, pero pues no va por ahí. De hecho, lo que se puede representar en nuestros días es como una identidad virtual que... Un usuario escoge a través de la computadora o de un videojuego para que lo represente de manera virtual. Sin embargo, también podría decir que avatar eh, está relacionado con la religión hindú y es la manifestación corporal de una deidad. No solamente del Vishnu, sino que proviene del sánscrito Avatara que significa descenso o encarnación de un eh, dios, se puede tomar de una manera positiva, pero ya uno que viene leyendo la letra y viene viendo estos significados, como el ojo que todo lo ve ya dentro del grupo, como así en, en opaco, empiezas a pensar mal. Y de hecho, la letra es lo suficientemente oscura. ¿Alguna vez nos hemos puesto a analizar estas letras o buscarlas, el significado, si no sabemos el idioma o las cantamos así nomás por cantarlas? De hecho, empieza esta canción, Avatar, mi avatar. Dice, mis noches que duermo vienen, mi libertad se ha perdido, se convierte en la peor, mis dolores que yo escondo, ellos lentamente vienen acercándose. Estoy eh, pues roto por estas emociones que tiemblan. Podríamos decir que a lo mejor se refiere también al miedo. La puerta en el cuarto, la cual yo perdí la llave, se mantiene cerrada, no es bueno, mi corazón eh, duele y es como que estar manejando sobre lo mismo. Es un tiempo secreto, secreto para qué, ¿no? Es lo que nos preguntamos en esta letra. Dice, "Tú y yo quién va primero? Estoy bien con lo que pase. Te, ahora sí que te quiero atrapar lejos tú y yo detente. Voy a cachar tu avatar." No creo que esté hablando de una especie de videojuego. Eh, y avatar, vamos a decir, para que nos vayamos entendiendo en, en contexto, que una deidad divina, como podría ser el Maestro Jesús, muchas veces no se presenta a él de manera física, sino manda lo que es su avatar, o sea, como su imagen, para que nos vayamos entendiendo. Eh, y dice mi avatar, tú y yo vamos a ir tan lejos como vayamos pudiendo, puedo ir a cualquier lado así como esté contigo, con quién es lo que eh, pensamos, no dejes mi avatar, avatar o oh, mi avatar, eso es lo que dice la, la primera parte de la canción, ahora bien... Tras esta imagen que nos muestran al ojito, vemos a, aquí como algo que se crea como un monstruo o algo así, mientras ellos están haciendo como una formación pareciera piramidal. Y eso es lo interesante, que muchas veces estos muchachos que buscan fama no se dan cuenta y creen que es una pura coreografía porque no les echo la culpa a ellos, sino los que están detrás articulando estos videos son los que meten estas simbologías. Aquí pues vemos dos como triángulos o pirámides que pues muy hábilmente forman una como B grande eh, del grupo Boyfriend. Así es que puede tener un doble significado lo que, lo que quieren mostrar en estas imágenes. La letra sigue y dice que sostiene... Eh, la mano de alguien más tratando de calentar mi cuerpo frío. Entonces escuché una voz pequeña y aclaré mis oídos cuando miré, ¿estabas tú parado ahí? ¿Se refieren a una deidad o qué rollo? Eh, y otra vez habla sobre la puerta cerrada y todo que tiene que ver con el coro y dice estás listo baila aquí vamos tú y yo jaja ja, tú y yo entonces es una una letra que pues va con toda la intención de que la gente cante sin saber lo que está cantando y sobre todo los jóvenes vamos aquí que también pues se ven eh, ellos como bailando y unos rayos como pues de esta supuesta entidad a la que están este llamando y también tenemos como esta tele y, y, y el distorsionado, uno de los integrantes con unas gafas oscuras o como si quisieran distorsionar la, la realidad parece que va a eso y vemos como esta imagen se replica varias veces como en una televisión, bien sabemos para la gente que ya sabe ciertos temas, sabe que la televisión en un principio era muy importante para eh, perpetrar realidades y para creerte lo que te dice la caja idiota, como se, se denomina. Ahora eh, dentro de la letra también viene tú y yo, nuestra historia seguirá. Pues no puedo verlo claro, lo siento, nosotros solamente estamos corriendo y corriendo. Así como sin saber, al futuro hasta el final. Siempre hablan del futuro, no sé por qué, si vivimos en el aquí y en el ahora. Eh, nosotros vamos, vamos, tómalo. Yo muestro y tiro el pasado. Y. Y donde me dieron amor. No voy a. a retroceder y dice soy un clon libre estas palabras no están tiradas al azar dice en esta historia no te voy a dejar eh, solo o sola esta historia eh, va eh, esta historia va cruel es una historia de vacío completo donde a mí me dejaron atrás. Es lo que les digo, que muchas veces la gente eh, canta sin saber lo que está cantando. Interesante lo que dice esta letra. Seguimos con las imágenes y siempre vemos esta como dualidad, que primero los vemos vestidos de negro, llorando en un fondo negro, con vestimenta blanca y con chincherenetas aquí en, en la cara, simulando que no son humanos. Esa, esa es otra cosa medio interesante. Y luego dice, el tiempo se, eh, se olvida al punto de que es muy triste. Pero el arco iris tiene planes para hacer su debut. También está eh, la simbología del arco iris. Deberían de buscarla para que vean qué, qué tan positivo es un arco iris. Y dice en la siguiente página, no hay nada cómodo con eso, mi corazón está como que sobregirado. Sigue eh, el coro, que ya se los leí. Y dice, iré a cualquier lugar así como esté contigo, no me dejes avatar, avatar o oh, mi avatar. Eso es lo que más o menos dice en contexto toda la letra, digna de analizar la verdad y que eh, muchas veces, a veces son tan movidas las letras que, bueno, más bien la, la, el ritmo de la canción que ahí nos damos cuenta. Aquí vemos una imagen lo suficientemente con mucha luz y uno de los integrantes le ponen así como si fuera una especie de corona, me llama la atención, en lo que vendría siendo una simple... Coreografía donde los demás, como que hacia la luz, se tapan porque les da miedo la luz, parece ser. Tenemos aquí pues otro, otro simbología que ya sabemos cuál es, medio taparse el, el ojito, porque pues ya sabemos quiénes los manejan a estos muchachos, y les digo, a lo mejor ellos no tienen ni reverenda idea en la simbología que meten de estos videos. Aquí viene algo muy interesante que vemos el ojo, vemos a uno a, a los compañeros ahí, si se fijan bien, cómo están reflejados, y vuelve a aparecer como si le estuvieran haciendo una corona al, a uno de los integrantes. Pueden revisarlo ¿eh? parte por parte. Y qué significado tiene, no voy a entrar en detalles, porque van a decir, ay, qué jalado se está escuchando esto, pero. La gente que ya sabe y se están entrando estos temas saben a qué nos estamos refiriendo. Esta también debe de tener una pues simbología, todos acostados, ahí haciéndole como manicos con, la, con las manos, mientras un integrante está de pie y sobre todo ahí vemos otra vez la dualidad vestidos de negro. Y con un fondo blanco. Otra vez nos aparece ahí. En, en coreografía tapándose el ojo, o sea este video la verdad lo siento lo suficientemente obvio para lo que es, para lo que muestra. Ahora bien de otra de las imágenes sacadas del video vemos a, aquí cómo estalla hay fuego y muchas veces eh, la simbología del fuego es refrendar lo que están ofreciendo o la simbología que digo porque muchas veces está mal interpretado que el fuego destruye, no, el fuego refrenda lo que, lo que se está diciendo en la, let, en la letra curiosamente es que pues esta está hecha para Japón y no para, para Corea y aquí vamos viendo el, el ojo otra vez con los integrantes bailando más claro ni el agua de quien controla eh, muchos de estos grupos y cómo quieren hacer que esto se vea pues, chido tenemos aquí obviamente otra de las que tiene significado que ellos están en doble en doble en doble en doble en doble en doble para que se vea que son como más integrantes pero también el hacer doble estas imágenes aparte de que según se vea chido habla de estas dualidades. O, o las dobles personalidades de, de lo que quieren eh, decir dentro de este video y termina finalmente con apagándose todas las pantallas y los dos triángulos en forma de pirámide según diciendo la, la este el nombre del grupo Boyfriend. Y este no es el uno de los videos más raros, también tienen uno de Alicia en el País de las Maravillas que si le entran a las teorías de conspiración pueden encontrar qué significa Alicia en el País de las Maravillas y créanme que algunos van a creer y otros no. Yo te dejo estas imágenes a tu criterio y la letra traducida para que tú le halles el sentido a esta letra y que muchas de las veces nos hacen creer que estos grupos son para divertir que son para entretener y sobre todo para que canten como merolicos sin saber la letra yo me imagino que los japoneses eh, le trataron de ver el, el lado poético pero pues aquí y en china a veces los significados vendrían siendo lo mismo y bueno si te gustó lo que viste en este video me puedes dejar clic en la caja de los comentarios o tu manita arriba. Eh, ahora sí que te puedes inscribir. Eh, darle clic a la campanita para que te vayan llegando las notificaciones. Y conforme vayamos armando especiales, pues vamos a ir viendo más cosas. No más de que les digo, denme chance, porque pues apenas estamos agarrando el hilo. Y espero por lo menos subirles un video diario con temas que se tienen que comentar. Por mi parte es todo y que tengas buena.